Pues si os parece, empezamos. Bueno, eh. cuando me digáis. ¿Estamos ya? Ah, estamos, ok. okay. Pues nada, eh, buenos días y bienvenidos a, a esta nueva charla de la Escuela de Arte Superior de Diseño de Mérida. Hoy tengo el inmenso placer de, de presentar a andré Valius, que sin duda, no vamos a decir el mejor, pero porque yo no sería <laughs> objetivo diciéndolo, no pero sin duda es uno de los mejores eh, tipógrafos a nivel nacional. Eh, aparte de diseñador de tipografía, tiene, bueno, eh, no voy a hablar de su currículum porque sería muy largo y no vamos a perder tiempo en eso. Lo tenéis en la, en la, en la promoción del, del evento. Eh, si no lo habéis hecho todavía, recomiendo que lo leáis para ver un poco el perfil tan interesante de Andreu. Tampoco tiene mucho interés. Sí Si sí lo tiene, <laughs> digan lo que digan, no le hagáis caso. <laughs> Y bueno, a mí lo que más me interesa de Andreu es que sencillamente es de las personas que conozco que más sabe de tipografía, ¿sí? simple y llanamente. Y de hecho, no solamente es diseñador, sino también es investigador, es profesor. Y precisamente en esa faceta docente creo que destaca muy especialmente. O sea, que yo ya lo he escuchado hablar más, en más de una ocasión y es de esas personas que, que transmite su conocimiento de una forma muy clara y, y muy atractiva. Así que, nada, sencillamente que lo disfrutéis y, de nuevo, muchísimas gracias por venir a esta merida esto. Gracias. Nada, un placer. Nada, muchas gracias, Daniel. Eh, gracias a, a todos y a todas por estar aquí y haber madrugado y estamos aquí un poco eh, pasando el fresquete. Eh, nada, pues... Eh... Mi charla va a ir pues eso sobre tipografía. no, no voy a hablaros de, de otra cosa. Bien yo me llamo Andreu, soy el pequeñito, soy tipógrafo y diseñador de tipografía, que son digamos, dos perfiles profesionales diferentes, aunque normalmente coinciden. ¿no? ¿Sabéis? no es lo mismo un tipógrafo que es alguien que simplemente pues utiliza tipografía, digamos por ejemplo un diseñador gráfico que trabaje en el mundo editorial tanto. Que maneje tipografía tanto en web como en, en papel, en pantalla como en papel. Y un diseñador de tipos es quien está especializado en crear tipografía, en diseñar tipografía y producir tipografía. Normalmente coincide, ya que no tiene mucho sentido diseñar tipografía si no sabes utilizar tipografía. Pero digamos que son dos perfiles profesionales diferentes. Dispongo de dos bases de trabajo. Trabajo en Barcelona. ...donde comparto taller con, con otro diseñador... Eh, ...el estudio está ubicado en el barrio de Gracia... ...y también trabajo en el Pirineo, en el pueblo... ...donde cuando necesito tranquilidad... ...concentrarme en algún proyecto... ...la verdad es que es un, un lugar que me da mucha tranquilidad... ...mucha paz... ...y me permite pues eh, huir un poco del ruido de la ciudad... ...y de las interrupciones... ...que normalmente en el estudio siempre hay ¿no?... ...que si llamadas, que si uno entra, sale... Eh, ahí estoy como un poco más aislado. Un poco es eh, un poco el lugar del monje, ¿no? donde te dedicas a, a plantear los proyectos de una forma un poco más tranquila. Eh, aunque bueno, con un lápiz y un papel, cualquiera puede trabajar en cualquier sitio. Por tanto eh, me gusta pues, cuando viajo llevarme mi libreta de notas y tomar apuntes. Y, y luego, pues ya desarrollar esas ideas en el estudio, con, con el ordenador, etc. Y la experiencia eso, me ha demostrado de que puedes eh, desarrollar tus propios proyectos independientemente del lugar donde, donde estés. ¿no? Lo que sí que a veces, pues si falla la conexión a internet, pues poco tienes que hacer. Por eso el papel y el lápiz es algo que nunca, nunca falla estos son mis libretas, mis libretas de apuntes ¿no? los que eh, eh, libretas que he ido acumulando a lo largo del tiempo que me llevo de viaje donde tomo notas y no únicamente tomo notas digamos gráficas a nivel de dibujo sino también me gusta escribir y tomar pues, ideas conceptos pues tomar nota de ellos. a veces esto no me sirve para el proyecto que estoy desarrollando pero sí igual para más adelante me sirve para desarrollar otras ideas para para clientes o para proyectos personales. Os cuento un poco cómo empecé. Yo empecé a dibujar letras y hace algo más de 30 años, ya se dice pronto, cuando todavía no había terminado mis estudios de diseño. Estaba dibujando letras eh, en la escuela, no como, como algo que me mandara el profesor, sino porque yo tenía ganas de, de dibujar letras. Eh, era una motivación personal, yo creo que ha sido... El, el eje que de alguna forma ha dibujado mi trayectoria profesional. ¿no? Eh, dibujaba letras porque me gustaban. No tuve la suerte de aprender de un profesor o, o, o a través de una asignatura, como seguramente tenéis todas vosotras y todos vosotros, ¿no? de tipografía, donde aprendéis a utilizar tipografía y donde Daniel sé que os enseña a dibujar letras. Yo no tuve esa suerte, con lo cual todo eso lo tuve que aprender por por mi cuenta, ya que en los años 80, cuando yo estaba estudiando diseño gráfico, en, en los currículums eh, de, de diseño no había una, una asignatura como tal, no había una asignatura propiamente de, de tipografía. Estos son algunos de mis primeros dibujos, ya veis que son muy, muy geométricos, son muy básicos, muy inspirados en, en, en la estética que en ese momento a mí me interesaba. Luego os mostraré algunos de mis primeros referentes. Y son dibujos realizados a mano, no existía ordenador todavía. Y están, pues, bueno, al menos no existían en las escuelas. Sí que sabéis de que los primeros ordenadores personales aparecen por allá del 85-86, pero no llegan a España hasta el 87-88. Y nada, todo eso está hecho pues sobre papel, guache, eh, lápiz azul, eh, con plantillas, con tinta china, etc. La prehistoria de del diseño. Eh, nada, uno de mis primeros proyectos fue este proyecto que se llama García Fons, que era un proyecto de intercambio de tipografías. Es un proyecto de comienzos de los años 90 y que de alguna forma fue el, un proyecto personal a través del cual aprendí a, a diseñar tipografía en entornos digitales. Cuando aprendes por tu cuenta son, yo creo que son importantes tener en cuenta tres, tres, tres cosas, tres elementos al menos fueron estos tres elementos fueron muy importantes para mí. Ese es el primer programa que yo utilicé para empezar a aprender a diseñar tipografía. Eh, como era una copia pirata, pues no tenía manual, tuve que aprender de forma intuitiva por mi cuenta pero bueno, eh, es algo que tardas un poco más de tiempo cuando no existen todavía tutoriales en Internet, no existía Internet, no existía YouTube, por supuesto, y por lo tanto si querías aprender a hacer algo tenías que buscarte la vida. Esa era un, 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 una primera cosa, ¿no? la motivación, las ganas de querer hacer algo que te gusta y que aunque los medios no acompañan, eh, ahí te metes, te lanzas a la piscina y, y empiezas a aprender a nadar, ¿no? tanto esa curiosidad, las ganas de aprender, y sobre todo la paciencia que conlleva aprender por tu cuenta, que quiere decir equivocarte mucho, y aprender sobre todo de los errores. Yo siempre les digo a los estudiantes de que tienen derecho a equivocarse, que no tengan miedo a cometer errores, porque de los errores se aprende. Por tanto, eso, cuando no tienes a ningún profesor que te, que te marque un camino, pues tienes que... Pues, eh, tropezar muchas veces y descubrir eh, por tu cuenta ese, ese camino. ¿no? Y todo eso, claro, lleva, lleva su tiempo. Otro elemento importante en ese proceso de autoaprendizaje fueron los libros, ¿no? las referencias que te permiten tener la información técnica, la información referencial para conseguir esa información que no obtienes eh, en la escuela o a través de tus profesores y donde ya buscas algo, un tipo de información muy concreta. A comienzos de los años 90 no existían eso, los tutoriales, con lo cual los libros era la única manera de acceder a esa información. Y por supuesto otro elemento fundamental son los referentes que antes os comentaba, los ¿no? referentes eh, que vienen a veces del mundo del cine, del mundo del arte de la fotografía. No necesariamente tenemos que buscar referentes en lo que es propiamente el ámbito del diseño, sino que eh, los referentes están por todas partes, incluso en la música. ¿no? Eh, para mí, en ese momento, en los años... Eh, empecé a estudiar entre el 84-85, me empezaron a interesar muchísimo todos esos movimientos artísticos de las vanguardias, donde se experimentaba en el uso de la tipografía. El caso de los dadaístas, por ejemplo, y ese vínculo entre el dadaísmo y la música. También me interesaban los futuristas, en concreto Fortunato de Pero, con todos esos juegos eh, tipográficos en las composiciones. Lógicamente, eh, construct lo, los constructivistas, artistas como Lisinski, como Mayakovsky, como Rochenko, que utilizaban la tipografía desde ese punto de vista. Eh, integrándolo con las fotografías, con las ilustraciones, y donde aquí yo no veía tanto palabras porque no entendía cirílico, no entendía las, las letras propiamente, pero para mí en, en esos carteles la letra funcionaba como imagen, tenía ese, ese potencial que realmente la letra tiene que a veces no nos damos cuenta, ¿no? aprendemos a leer y damos las letras como algo ya sabido, pero las letras son formas y como tal comunican, ¿no? tienen ese potencial que, que vale la pena tener en cuenta, ¿no? esos signos que tenían ese poder como imagen. Y dentro de lo que es propiamente el ámbito del diseño, me interesó mucho el trabajo de diseñadores como Massén, un diseñador francés que trabajó en los años 60, 70, y este libro que es una maravilla, que a mí me, 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 me hizo explotar la cabeza cuando vi cómo manipulaba la tipografía, intentando crear esos tonos de voz, esas voces de cada uno de los personajes del, del, de, de esa obra de teatro. Esta es una composición tipográfica, es un libro que es un, un, um, una obra de teatro. ¿Eh? Pero en vez de tener pues, los diálogos, normalmente un, li un, un libro sobre teatro, pues tiene sus eh, diálogos, sus líneas de texto, sus versos, etc. En este caso, las líneas de texto, los diálogos, están representados con fotografías, lo que son los plumas, blanco y negro, fotografías a, en alto contraste, con textos manipulados. Cada uno de los personajes tiene una tipografía diferente. Lógicamente, en los años 60 había muy pocas había un catálogo tipográfico muy muy limitado pero tenemos tipografías diferentes en definitiva esas dobles páginas son como, como convertir el libro en un espacio escénico y eso a mí me interesaba mucho ver esa, esa, eh, esa idea de entender la tipografía no únicamente como, como una composición de texto convencional sino como algo que tenía un poder expresivo y que se le podía sacar mucho partido y yo quería aprender a hacer eso. ¿no? Y todo eso no está hecho con ordenador, está hecho con reprografía, con repromaster, con procesos fotográficos y con lentes, con, colocando textos sobre superficies redondeadas y, y haciendo estos efectos de manera totalmente analógica. Bien, pero una cosa que es importante para mí no es tanto cuando buscas referencias, no está tanto el hecho de... Intentar copiar la estética de esas referencias, ¿no? Cuando alguien te gusta, dices, hoy voy a hacer esto. Sí, puede ser una forma de aprender, pero lo más interesante es intentar entender de dónde surgen las ideas de todos estos profesionales. ¿Qué hay detrás de todos esos trabajos? ¿no? De, dónde, ¿De dónde surgen las ideas? ¿Cuál es la fuente de su inspiración? ¿Y qué les mueve a hacer aquello que hacen? Por supuesto, ya lo que es dentro de la profesión en diseño de tipografía... Como referentes eh, para mí fueron Gerard Unger o Matthew Carter o Neville Brody en el, en el campo del diseño, por ejemplo. Bien, pues todo esto, al final de, de todo este camino, de todo este recorrido, tengo la suerte de poder dedicarme a diseñar tipografía y la ventaja que tenemos ahora los diseñadores de tipografía es que podemos... Eh, digamos controlar todo el proceso desde la idea inicial al desarrollo proyectual y luego incluso la distribución podemos tener nuestra propia página web podemos distribuir nuestras propias tipografías y nada comercializar las licencias de manera que eh, al final te acabas revirtiendo económicamente en esa inversión de tiempo que supone desarrollar proyectos tipográficos por tu propia cuenta Bien, diseñar tipografía para mí es diseñar la voz de la letra. Eh, diseñar tipografía es aportar, digamos, nuevas voces, nuevas formas capaces de comunicar de formas diferentes, ¿no? capaces de aportar carácter e identidad a un determinado mensaje. La tipografía es la voz del mensaje, ¿no? es la forma en cómo nosotros, diseñadores y diseñadoras, hablamos a través de la forma de las letras, a través de la escritura tipográfica. Digamos que es el tono de voz, es como nosotros con nuestra forma de hablar, cuando hablamos a través de nuestro tono de voz somos capaces de expresar alegría, emoción, tristeza, miedo. ¿Cómo hacemos eso cuando escribimos con letras, cuando escribimos tipográficamente? Pues a través de las formas. No hay otra manera de intentar eh, aportar esos valores más de tipo emocional si no es a través de una selección de una determinada forma de letra. Por tanto, para mí, la tipografía es la manera en cómo arropamos el mensaje a través de esas formas que podemos comunicar de una forma mucho más precisa y mucho más efectiva, ¿no? en definitiva me gusta imaginar pues, la tipografía como, como una especie de banda sonora que te va acompañando a lo largo de la lectura de un texto ¿no? y para ello es importante saber seleccionar tipografía observar eh, tener digamos esa capacidad eh, de observación para entender cómo pequeños detalles en las formas de las letras son capaces de aportar muchísimo. ¿No? O, o incluso la textura del texto. Cuando componemos un texto en una página, cómo esa mancha, esa densidad, eh, esos pequeños elementos que hay ahí nos, nos aportan algún tipo de información. Lógicamente, si estamos componiendo un Quijote, por ejemplo, un, una novela, no podemos seleccionar una tipografía que produzca demasiado ruido, porque entonces. Eh, nos vamos a fijar más en las formas de las letras que no propiamente en el texto del autor. Este no sería el objetivo. Pero sí que de alguna manera, a nivel casi imperceptible, estamos eh, escuchando esa, esa, esa sintonía, ¿no? esa, ese ruido de fondo. Bien, esos son algunos bocetos de la tipografía, de la tipografía Carmen. Bien, se dice que eh, una imagen vale más que mil palabras, pero si esto es eh, cierto, también es cierto que una palabra también es una imagen. ¿no? Y cada marca, cada producto expresa su personalidad eh, e identidad a través de las formas de las letras, a través en este caso de de su logotipo, ¿no? entendiendo el logotipo como la expresión tipográfica del nombre de, de una marca. Este, por ejemplo, es un trabajo que realicé para el estudio Moruba, que es un estudio que hay en La Rioja, que hace mucho trabajo en etiquetas de vino. Y bien, la letra es, es una imagen, ¿no? y, y a través de esa imagen transmitimos una información, comunicamos de una determinada manera. Cuando se diseña, por ejemplo, una tipografía para un cliente, como fue en este caso eh, la tipografía diseñada para, para Acciona, para una empresa eh, de, que se dedica a las infraestructuras, básicamente, es necesario diseñar una tipografía que sea capaz de aportar esos valores de identidad que una determinada marca, en este caso Acciona, o un servicio que, que, que una, o un producto, ¿no? quiera esa empresa pues, comunicar. A la vez que la tipografía de ser capaz de resolver, lógicamente, las necesidades funcionales de, de, de la propia marca, ¿no? lo que sería la comunicación institucional. Y en el caso de, de Acciona, una empresa de este tipo, se potenciaron mucho más esas cuestiones funcionales que no eh, otro tipo de, eh, de valores, como pueden ser más de tipo emocional, ¿no? como es en este caso esta es una tipografía diseñada para una app y que es pues una app que se dedica a realizar reservas y compartir eh, lugares entre amigos, una mezcla lo que sería entre un, el tenedor de fork y, y facebook. ¿no? en este caso, digamos que los valores emocionales de la tipografía, la expresividad primaron por encima de, los, de las cuestiones puramente funcionales. Pero, como veis, se trata del diseño de una tipografía que funciona para títulos, no para cuerpo de texto. Funciona básicamente para lo que son titulares o bloques de texto introductorios y que se utilizan a tamaño grande, ya que esa tipografía está pensada para tamaños grandes, para aportar justamente esos valores más emocionales, más, más display. Porque creo que en tipografía es tan importante lo que decimos como... El cómo lo decimos, como la forma de decir las cosas. ¿no? Lo que antes os comentaba, el tono, el tono de voz. No es lo mismo decir te quiero a tu chica, susurrándolo al oído y de una forma tierna, que gritándole. ¿no? Las palabras son las mismas, pero la, la, la intención seguramente no es la misma. Eh, y cuando hablamos de tipografía, no podemos únicamente referirnos a nuestro alfabeto latino. Desde una mirada eurocéntrica, muchas veces hemos olvidado que aparte del alfabeto latino existen muchos otros sistemas de escritura en el mundo y muchas formas tipográficas de expresar distintas culturas, distintas identidades. ¿no? Y estos son algunos estudios, bocetos de tipografía árabe eh, que realicé durante un, un curso eh, de verano en la universidad. Eh, primero estuve en Reading y luego estuve haciendo un curso de tipografía árabe en la Universidad Americana de Beirut. En el Líbano. Porque diseñar fuentes para otros sistemas de escritura ha sido para mí un reto importante en mi trayectoria profesional, eh, no tanto por una motivación digamos, de tipo económico, sino por la necesidad de entender cómo se puede comunicar a través de otros sistemas de escritura, por, un, por, un, por una necesidad, digamos, una, por una motivación personal. Pero sí que es cierto que aprender a diseñar tipografía para otros sistemas de escritura me ha permitido no únicamente pues eso, pues aprender acerca de otras culturas y otras formas de representar el lenguaje, sino también poder abordar el diseño de fuentes multiescritura para algunos de, de, de mis clientes. ¿no? Cuando hablo de fuentes multiescritura me refiero a cuando en, una, en un mismo archivo... Eh, fuente, no únicamente dispones de un alfabeto latino, sino que dispones de muchos más sistemas de escritura. En este caso, es el diseño de una tipografía para, para la marca Seat. luego comentaré un poco más sobre, sobre esta tipografía, que facilita la comunicación para la venta y distribución de productos de esta marca en otros territorios, ¿no? donde se expresan, se comunican a través de otros sistemas de escritura. En este caso, la tipografía SEAD-BCN eh, es un archivo fuente que combina pues, el alfabeto latino, el griego, el cirílico, el hebreo y, y el árabe. Bien, pero también el diseño de fuentes multiescritura no, no, es, no, es, no es únicamente una herramienta para la comunicación en el, en el ámbito comercial, como en el caso de SEAD. ¿no? También lo es en lo cultural. La tipografía no deja de ser un artefacto cultural, una herramienta que facilita la comunicación entre las personas, una herramienta que, a la vez también es integradora de culturas capaz de establecer puentes de diálogo puentes entre distintas culturas. ¿no? La tipografía multiescritura, pues, es una herramienta que, en manos de los diseñadores, ayuda a promover el diálogo intercultural y esta tipografía es una tipografía que se llama tupcal. está diseñada conjuntamente con un diseñador eh, de marruecos y con juan luis blanco, un diseñador gráfico de, del país vasco. y se realizó eh, con es un trabajo becado, digamos, eh, de una asociación que se llama la hat foundation, una fundación cultural que está ubicada en ámsterdam. Y que eh, es un proyecto que nos llevó un par de años y se trataba de poder, eh, poder diseñar tipografías para dar disponibilidad de tipografías que tuvieran eh, los caracteres para el árabe, para el latín y el tifinac, para poder integrar la cultura masij dentro de ese contexto cultural que es el Magreb, eh, porque eh, el problema que tienen en, los, en la. La cultura Mazic es de que no tiene herramientas para poder escribir digitalmente con su propio sistema de escritura. Por tanto, esta fundación se preocupó de aportar eh, herramientas digitales para que esas culturas se puedan expresar a sí mismas y se pudiera generar ma material didáctico para que en las escuelas se pudieran pues, imprimir, facilitar textos en la propia escritura eh, en, en Tifinac. Bien, en el estudio pues desarrollo todo tipo de proyectos en diseño de tipografía, pero digamos, los dividiría en dos. Por una parte realizo proyectos por encargo, que es lo que me, me aporta, me da de comer y me paga las facturas, pero por otra parte también realizo proyectos como ese que os antes os he comentado, ¿no? que son proyectos eh, o fruto del autoencargo o son proyectos que no, digamos, no revierten económicamente. Pero que sí que son motivadores, son experiencias profesionales interesantes ¿no? y que van más allá de lo que sería puramente la satisfacción económica. Y de ahí os muestro algunos proyectos personales, eh, como por ejemplo el, la tipografía Pradell, es una de mis primeras tipografías, así un poco, digamos, serias, de finales de los años 90 y parte de un, un trabajo de investigación sobre la tipografía española diseñada. En, lo, en el siglo XVIII. Es un proyecto de recuperación de la memoria tipográfica eh, nacional a través de un modelo de, de letra que es el que creó Eudal Pradell para la imprenta real en, en Madrid en el siglo XVIII. También me interesó la modernidad, de buscar qué había en España en cuanto a modernidad tipográfica en la primera mitad del siglo XX y ahí está la figura de Joan Trochut, también fue un trabajo interesante que, que me tomó bastante tiempo, que fue el de recuperar un, la memoria histórica de un personaje a través de uno de sus, de sus mod, eh, digamos sistemas modulares tipográficos más conocidos, que es el super tipo veloz, pero cuando yo empecé a trabajar en este proyecto muy poca gente conocía este... Eh, esto, este, este proyecto. Incluso Alex Trochut, el nieto de Joan Trochut, no sabía que su abuelo había sido el creador de ese, de ese, sistema, de ese sistema modular. Pero con este proyecto de reivindicación histórica se demuestra que, digamos, que la investigación puede ser un punto de partida para crear eh, eh, diseños de, de, de letra que pueden ser útiles actualmente y que a la vez digamos, no únicamente reivindican un pasado, sino lo que lo, lo vuelven a, a, poner, a poner vigente. No, no, me, no me interesa tanto digamos, la arqueología tipográfica, es decir, no me interesa tanto la digitalización por, porque sí, sino lo que me interesa es buscar en, en esos modelos de letra la manera en cómo... Interpretarlos y actualizarlos, cómo llevarlos a nuestro, a nuestro terreno más contemporáneo. ¿no? Hacer tipografías que puedan tener ese, ese, ese sabor, ese perfume del siglo XVIII, pero que funcionan perfectamente, que se leen bien y que funcionan para un para un texto eh, contemporáneo. Bien, esta es una de mis líneas de trabajo y que he publicado a través de eh, Type Republic, que es mi fundición tipográfica eh, donde, a partir de la cual pues, distribuyo mis tipografías. Por ahí os he dejado algún catálogo y algunas postales. Pero bueno, cuando trabajas por encargo también a veces no tienes tiempo suficiente porque la, las fechas de entrega te marcan unos tiempos que no te permite ir a los archivos o a ir a una librería de viejo a consultar. No tienes, no tienes el tiempo, ¿no? Pero sí que a través de todos esos trabajos que haces tú por tu cuenta donde sí que investigas, ya te da como una agilidad mental como para en, cuando tienes menos tiempo, pues saber de dónde encontrar la información. Eh, para el caso de la Fundación Joan Brosa, que es una fundación que hay en Barcelona. Eh, Diseñé una tipografía que no es, no es exclusiva, de hecho esta tipografía que se llama Brosa está disponible en el catálogo de Tep Republic, pero digamos que en este caso lo que, lo que hice fue realizar una investigación un poco más, más breve, pero <coughs> revisar toda la obra de Joan Brosa, no sé si conocéis a Joan Brosa, un artista, poeta visual, eh, dramaturgo, es eh, un personaje fascinante y que utilizó mucho la tipografía como imagen, como, como una manera de representar el lenguaje eh, y lo poético del lenguaje. Con, con este proyecto, que es una fuente variable, como podéis ver, lo que hice fue indagar cuáles eran los tipos de letra que utilizó Joan Brosa en sus poemas. Y ahí, pues, lógicamente eh, me di cuenta de que lo que utilizaba eran... Pues lo que había en las imprentas de Barcelona en ese momento, que eran grotescas, ti, mm, eh, tipo Venus, eh, la Folio, la Helvética, por supuesto, Universo, Futura, eran las tipografías que él utilizaba. Lo que hizo fue intentar, eh, a través de todas esas eh, tipografías mm, grotescas y neogrotescas, hacer como un. un um, digamos un, una hibridación o un, un modelo que de alguna forma contuviera un poco de, de, todo, de todo eso. Este es un proyecto eh, realizado conjuntamente con el estudio Talleto Rens, que fueron los que se encargan de aplicar la tipografía al, al espacio de la Fundación, de la fundación Joan Brossa Es interesante cuando trabajas conjuntamente con un diseñador gráfico, en este caso, porque él utiliza tu tipografía y, y puedes verla aplicada y hacer correcciones a la vez que el diseñador está utilizando la tipografía. Fue una experiencia interesante. Esas son algunos, eh, algunas animaciones generadas con esta tipografía, un poco siguiendo el espíritu que, de Joan Brosa, ¿no? de utilizar la letra como, como imagen, como un elemento poético. Voy a mostraros ahora algunos proyectos e intentar explicar cuáles fueron los, eh, los, los distintos pasos o los criterios a la hora de seleccionar, a la, a la hora de generar eh, esas tipografías. Eh, para ver que cada proyecto es un mundo y que cada proyecto exige una toma de decisiones eh, diferente. Bien, en este caso, diseñar tipografía para una institución pública. Requiere pues tomar un compromiso con, con lo público ¿no? y ello quiere decir pensar en el usuario por encima de todo, incluso por encima de la propia institución que te encarga un proyecto. ¿no? El diseño de la tipografía para, para la Rioja supuso pues un, un gran reto para mí pues se, su, se trataba de diseñar una tipografía que tenía que funcionar para todo, no únicamente para la comunicación institucional sino señalización, eh, página web, cualquier soporte eh, que fuera susceptible de uso para, uh, para aplicar los valores de, de la marca. Bien, este es un proyecto bastante... Lleva, se hizo antes de la pandemia, pero no se puso en marcha, o sea, no se ha empezado a implementar hasta este marzo del año pasado, donde ya se está... Eh, empezando a, a implementar. Bien, os cuento un poco de cómo empezó todo. Yo recibo el encargo por, por teléfono antes de tener una, una reunión con el cliente y eh, lo que hice fue ir apuntando a medida que iba pues eh, teniendo esa conversación con el cliente y apuntando las cosas que para mí eran importantes, ¿no? Tipografía con servicio público. ¿Qué quiere decir? Luego Luego fui a partir de esa conversación, en, en esas libretas de nota, pues fui pasando a limpio todas esas ideas que, que habíamos tenido durante la conversación y intentar poner un poco de orden en todo esto. ¿no? ¿Qué quiere decir eh, una tipografía con servicio público? Quiere decir de que debe aportar una serie de valores, como son el de transparencia, participación, consenso, responsabilidad, legalidad, eficacia, eficiencia, etc. Por tanto, todo eso quiere decir una máxima funcionalidad. Eso que antes hablábamos de esos valores más emocionales, más expresivos, con respecto a esos valores más funcionales, ahí la balanza se decanta básicamente, claramente, hacia esas cuestiones de mayor funcionalidad. ¿no? ¿Qué decir? Ergonomía, ¿no? máxima elegibilidad, una buena economía de espacio. ¿Qué quiere decir buena economía de espacio? Que las letras no pueden ser demasiado anchas, tienen que economizar espacio. Eh, formas tienen que ser simples y claras, una estructura simple. El palo seco se acomoda mucho mejor a esos principios, sobre todo en la web, sobre todo en pantalla. Si queremos una óptima, una óptima legibilidad a tamaños pequeños, pues tenemos que aumentar la altura X. Eh, formas abiertas ¿no? que nos dan esa claridad, esa mayor legibilidad, esa idea de transparencia y de apertura que el cliente eh, eh, aportaba como, como idea. Bien, de ahí pues, eh, de todo esto, pues, cómo se traduce visualmente. Una vez tienes todos esos conceptos en la cabeza, empiezas a bocetar. Esa sería la primera parte, lo que yo llamo una exploración formal, es decir, poner sobre el papel... Todas esas ideas, intentar reflejarlas sobre el papel, probando muchas cosas, probando muchas formas de A, ah, eh, eso es una selección de bocetos. Al final de todo este proceso de exploración, acabas tomando decisiones y en mi caso entraron como tres posibles vías de trabajo, tres posibles eh, caminos que mm, había que eh, acabar de concretar con el cliente. En esta segunda fase hay una definición posible de, de propuestas. Yo le propongo en una reunión con el cliente tres posibles vías. Una tipografía que es como más un, un palo seco más humanista, más redondeado. Otro que es más lo que sería una, una, una grotesca más pura y dura, más cercana a lo que sería una las líneas de una helvética. O una especie de un híbrido donde... Tenemos una mezcla entre una neogrotesca con formas un poco más redondeadas, una, un, una neogrotesca un poco más, más humanista, ¿no? con una geometría un poco más cuadrangular, como lo veis ahí en la letra O, que tiene una, una forma un poco más, menos redondita, un poco a medio camino entre lo que sería una, una letra así como más, una, un, más circular, más ovalada o más, más ancha. ¿no? Al final, el cliente eh, se decantó por esta última, por esta, este modelo más humanista, con una geometría un poco más cuadrangular, y que digamos que tiene ese tono un poco más, un poco más fuerte, un poco más valiente, menos convencional que una grotesca de corte más, más suizo, como sería una helvética, y que es, como veis, ligeramente estrecha para conseguir esa economía de espacio. Bien, una vez seleccionado ya el camino a seguir, eso ya empieza el, el proceso de empezar a crear, a dibujar todos los caracteres. Lo, eso no lo he comentado, pero lo que hago al comienzo es dibujar unas pocas letras. Dibujar unas pocas letras, eh, combinarlas entre sí para poder mostrarle al cliente cómo es la imagen de la palabra, de la tipografía, de la forma de la letra. Cuando se construye la palabra y cómo es la imagen del texto cuando combinamos pues unas pocas letras pero construimos una mancha de texto. Claro, no tiene sentido diseñar todo el alfabeto para que luego el cliente te diga no, no me acaba de convencer, no se ajusta a las necesidades. Lo que hago es diseñar unos pocos caracteres y luego ya una vez se toman la, esa, esa primera decisión ya se empieza a avanzar creando y definiendo mucho mejor los caracteres de, de la tipografía la letra A, como veis, muchas pequeñas variaciones sobre el mismo, el mismo modelo. Y en esa primera fase también estuve tanteando la posibilidad de buscar elementos formales que me ayudasen a encontrar pues, detalles o rasgos de carácter y personalidad para la tipografía. Y ahí lo que hice fue, ¿sabéis de qué en, en La Rioja se encuentran las glosas emilianenses? Se encontraron las glosas emilianenses que son los primeros textos eh, escritos en romance, en castellano antiguo. Para ellos eso es importantísimo. Entonces me facilitaron eh, facsímiles de, de esos textos y busqué algunos rasgos que pudiera introducir como pequeños detalles que, eh, que le dieran pues, pues algo un poco más especial a la, a la tipografía. bien. Eh, más letras en todo ese proceso. Eh, una de las letras importantes es por ejemplo la letra j de la rioja. es una letra un tanto especial no aparece muchas veces en el alfabeto en el texto. Eh, en el alfabeto sí aparece, pero digamos que no aparece con mucha frecuencia en el, en el texto, pero justamente en el logotipo del gobierno de La Rioja sí iba a aparecer, a aparecer por tanto era muy importante. Eh, bien, una letra hay que entenderla en contexto, con lo cual eh, la decisión final se toma cuando componemos la palabra La Rioja con todas las versiones que había dibujado de la letra J para decidir con cuál nos íbamos a a quedar. Más bocetos de algunas eh, otras letras, de soluciones diferentes para rasgos, en ese caso, de la cola de la, de la Q mayúscula, eh, rasgos distintivos de algunos caracteres. ¿Qué pasa? A mí, por ejemplo, personalmente me gustaba mucho esa, ese, esa especie de trampas de tinta, esos cortes ¿no? que me, me enlazaban con lo caligráfico, con esas glosas emilianenses. Pero claro, ¿cuál era el problema? Que eso era un tanto extravagante y no deja de ser algo que va un poco en contra a, esa, digamos, a esos valores de racionalidad, de funcionalidad que tenía que tener esa tipografía, con lo cual todo eso, esas estridencias visuales, al final se acabaron descartando. otra letra importante es la ñ, la ñ de logroño por tanto, la virgulilla era un elemento que había que eh, diseñar con, con mucho cuidado, ¿no? que se dibujara bien y que se distinguiera perfectamente de otros diacríticos que, hay, que podemos encontrar en el, en el alfabeto. Bien, eh, en un determinado momento de todo ese proceso hay que eh, empezar a definir la familia, la familia tipográfica por estilos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, ¿dónde tenemos la light? donde tenemos la regular, donde tenemos la medium o la semivolt y donde tenemos la volt o la black, si fuera el caso. ¿no? Es decir, definir la diferencia de peso, la diferencia de grosor que define todos los estilos para poder jerarquizar perfectamente un texto. Y esa diferencia tiene que ser, digamos, eh, consistente. Tiene que haber suficiente diferencia entre una regular a una volt. No podemos que haya confusión que haya confusión posible, ¿no? que este es un, uno de los problemas de las fuentes variables para los usuarios, saber exactamente dónde está esa, esa diferencia. Bien, una vez dibujadas las letras, dibujadas todas las formas de las letras, pues lógicamente han de ser pues, verificadas, han de ser examinadas con lupa para ver si las proporciones están bien. Muchas veces te encuentras que hay letras que manchan más que otras, porque tienen más trazos que se cruzan. Hay letras que a veces son un pelín más anchas con respecto al resto. O otras que son un poco más estrechas. ¿no? Por tanto, hay. por ejemplo, vemos ahí la, la W necesitaba ser un poquito más estrecha, si no ocupa mucho espacio en el texto. Eh, valorar un poco la mancha ahí se la l, es la l mayúscula es muy, muy ancha, pues hay que acortarla porque si no ahí se queda mucho espacio, mucho espacio en blanco. y bien, para el diseño de eso de una tipografía con, con servicio público, pues tiene que, bueno, hay que tener en cuenta todas esas cosas para mejorar, para optimizar la, legi la legibilidad y para que pueda ser muy versátil en cualquier soporte de comunicación. Bien, una vez todos esos caracteres se han corregido, se han, se han validado, se componen ya los logotipos para el gobierno, para pasarlo, mandarlo al cliente. Se diseñó también una versión en, en árabe. Y nada, la tipografía pues eh, le pusimos de nombre Riojana. Eh, y así se ve, hay varios estilos. Están, hay también un estilo Condensed dentro de la familia tanto también con itálicas esta es una versión slab serif con serif eh, más contundente que le da ese tono un poco más rústico más vigoroso que para títulos puede funcionar muy bien creo que de hecho la están utilizando para una revista de agricultura y de enología es un poco cómo se ve el texto con esta versión slab Y nada, esta es la presentación oficial que hicieron en la feria Fitur en Madrid eh, justo hace un año. <coughs> un poco más volumen. Bueno, en este... Gracias. En este vídeo, bueno, en este, en este proyecto he intentado explicaros un poco de forma muy resumida todos los distintos pasos y todas las decisiones que se fueron tomando a lo largo del proceso de trabajo. Ahora iré un poco más rápido en los, en los cuantos proyectos que os voy a mostrar. Por ejemplo, ¿qué. Eh, que hay que tener en cuenta cuando se diseña tipografía para pantalla. ¿No? Este es el caso de un proyecto para Proximus, que sería el equivalente a Telefónica. BelgaCom sería como Movistar, es la compañía de, teléfonos, eh, de, telefoni, de telefonía en, en Bélgica, Países Bajos, básicamente diseñado en dos tipografías una display y otra para para texto y la tipografía para texto tenía que funcionar para todos los dispositivos y donde era muy importante la pantalla como os podéis imaginar esto se hizo a través de saffron saffron hizo todo esto y ¿eh? yo solamente hice esta parte el diseño de la tipografía corporativa y todo lo que es el rebranding de, de la marca de Proximus lo hizo Safran. Bien, vamos a hablar un poquito brevemente sobre este proyecto. Como os comentaba, es una, una tipografía que tiene que funcionar muy bien en pantalla. Tiene que funcionar tanto en web como en dispositivos móviles. Esta es la tipografía, la que veis es la que está aplicada. Eh, también en las tiendas tiene también un canal de televisión, igual que Movistar tanto para este canal se desarrolló un estilo específico, que es un poco más potente para títulos básicamente, y para reflejar los valores de la marca se optó por diseñar una, un palo seco eh, que aportara digamos, valores de cercanía, que fuera dulce, que fuera agradable, por eso de ahí un poco esas formas más redondeadas, menos geométricas, y que nos puede dar esa impresión. Eh, más de proximidad, ¿no? a diferencia de unas formas geométricas que nos pueden eh, producir una impresión más de frialdad o distancia o excesiva racionalidad. ¿no? Eh, se diseñaron varios estilos dentro de la, de la familia y en cuanto a las cuestiones más específicas en lo que respecta a la funcionalidad en el uso de tipografías para pantalla, por una parte tenemos el palo seco pues facilita la lectura en pantalla cuerpos pequeños mucho mejor que una tipografía que tenga muchos detalles como podría ser una tipografía con serif con mucho contraste necesitamos contraformas que sean suficientemente abiertas para que la visibilidad eh, a tamaños pequeños pueda funcionar bien que haya suficiente regularidad en las formas, es decir, que no tengamos contraste, que las formas sean el máximo de regulares posibles. Lógicamente, cuando tenemos trazos que se unen, tenemos que ajustar el grosor ahí para que no se generen manchas visuales. ¿no? Pero una altura X que, que sea generosa y, y eso digamos, sería lo, lo básico a tener en cuenta para que la tipografía funcione bien en pantalla. Otra cuestión importante es cómo se sitúan los píxeles en la representación en pantalla de esos los trazos. Sabéis de que nosotros cuando diseñamos tipografía, eh, dibujamos, hacemos dibujos vectoriales, pero cuando representamos esos dibujos vectoriales en pantalla, hay toda una representación basada en otro elemento, que es el píxel. Tanto es, son como dos capas de información que se sobreponen y tienen que coincidir. ¿no? Y ahí está el proceso de hinting, que es clave sobre todo en esas cuestiones. Esa es la tipografía display que se utiliza únicamente para lo que serían campañas y para, para títulos, eh, señalización en tiendas y que a la vez es el leitmotiv de toda una serie de pictogramas que habéis visto antes en la, en la animación. Bien, este es eh, otro ejemplo en el que la idea es eh, mostraros cómo a veces una misma marca necesita tipografías diferentes según los productos y según los públicos a los cuales se dirigen. Es el caso de SEAT y Cupra. Cupra es una marca que pertenece a SEAT, pero es una gama digamos, de vehículo deportivo, digamos, una gama de coches de gama alta y de línea más deportiva. Por tanto, se trata de una misma marca, la marca SEAT. Pero de productos diferentes que se comunican a través de tipografías diferentes, porque van, son productos que van dirigidos a públicos diferentes. La tipografía Seat BCN es una tipografía que va dirigida a un público muy amplio, por tanto tiene que ser unas formas de letra reconocibles, tiene que resultar familiares, no podemos ser muy estridentes tampoco en este caso, pero en el caso de Cupra podemos buscar algo, una geometría un poco más elegante más sofisticada. Eh, por una parte tenemos un mercado muy amplio, que es el del producto SEA, de los coches eh, para un amplio público, donde, como os he comentado antes, eh, se comunica el producto con distintos sistemas de escritura. Se trabaja a partir de eh, tipografías eh, que son populares y que todo el mundo las reconoce que resultan familiares, como pueden ser helvéticas, futuras, esos, estas tipografías grotescas que son fácilmente reconocibles y que están en todas partes, ¿no? pero que bueno, que tiene su, ese, esa mezcla entre lo tecnológico y lo y, y la comunicación un poco más, más masiva, ¿no? En cambio, en las formas eh, para Seat Cupra tiene una estructura más geométrica, formas un poco más, más simples, más limpias, que quieren destacar aspectos un poco más tecnológicos. Eh, digamos que se trata de un producto un poco más exquisito, no de alta gama, y que se diferencia del resto de vehículos de la gama, de la gama SEAT. para cupra, pues, se desarrollaron también dos, dos sistemas de escritura diferentes al latín, que es el cirílico, perdón, el griego y el hebreo. Vemos también cómo se comunica eh, la publicidad de Cupra con mucho espacio en blanco, es con mucho blanco entre las letras, es eh, otro tipo de comunicación. ¿no? Y para ir ya terminando, ¿no? os voy a hablar de otros proyectos realizados para identidad y cada uno de ellos pues, supone tener en consideración cosas muy diferentes. ¿no? Cada proyecto es único, singular. Y cada proyecto supone crear una nueva voz eh, para, para una marca. ¿no? Esta es en el, en el caso de la versión personalizada de la tipografía Carmen para la firma Victoria Secret, ¿no? una voz que tiene que ser pues, más sensual, tiene que ser una voz seductora para una marca que él cuida los detalles y una voz que se tiene que expresar con, con mucho glamour. O el, uno de mis eh, últimos proyectos realizado para la empresa de Abu Dhabi Ports, ¿no? en la que diseñé una tipografía multiescritura que combina los sistemas de escritura latín y árabe y que tienen de alguna forma que visualmente eh, funcionar a la par. ¿no? Ahí veis un poco de dónde, de dónde surge, eh, cómo, cómo las formas del alfabeto árabe y las formas del alfabeto latino mantienen elementos eh, similares para que puedan funcionar eh, de forma compatible. Y este es eh, el último proyecto que ya he publicado en la página web. Hay veces que los proyectos no puedes comunicarlos hasta que no te dan permiso porque firmas un, un contrato de confidencialidad y no puedes comentar eh, esta es una tipografía para una marca de eh, una empresa que hace batería, bueno, hace eh, conexiones eh, eléctricas para, para coches y se llama Waynebox. Si queréis ver más acerca de mi trabajo, podéis visitar mi página web, la personal es andreuvalius.com o la página del estudio y fundición tipográfica que es typerepublic.com. Y nada, por ahí podéis ver más cositas y nada, muy agradecido de que hayáis aquí aguantado estoicamente mi, mi chapa y muchas gracias. Nos vemos. Y si tenéis cualquier pregunta, encantado de resolver dudas o... Yo iba a preguntarte si tenía Instagram, pero ya ha salido ya ahí. ¿El qué? En la última foto tenía Instagram aparte de web. ¿Cuál? ¿Esta? No, si tenía Instagram, que ya he visto que tiene Instagram. Ah, sí, 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 sí. Ah, sí, sí, sí. sí, No, no tengo TikTok, pero creo que ya soy demasiado mayor para eso. Pero sí, tengo Instagram y de vez en cuando publico cosas. Yo tengo una. Dime. Cuando has hecho mucho hincapié en, en hacer tipografía para diferentes alfabetos, cuando te enfrentas a proyectos así, eh, supongo que te acompañas de otros diseñadores que puedan hacer ese tipo de tipografía, o tú tienes conocimiento. En, en árabe tengo conocimiento para poder desarrollar en cirílico y griego, digamos que son alfa, sistemas de escritura similares al alfabeto latino, pero normalmente lo que hago cuando desarrollo otro, para otros sistemas de escritura es al final del proceso hacer una verificación con un, con un lingüista, con, con un asesor que es nativo y que puede verificar si alguna letra yo que sé, es demasiado ancha con respecto a otras o, o hay algunos problemas de, sobre todo a veces hay problemas de proporción, pero, pero sí, necesito un, para asegurarme yo también de que, de que está bien, de que están bien diseñadas. No necesariamente. El lenguaje oral y el lenguaje escrito son dos, dos cosas que están conectadas, están interrelacionadas, pero funcionan de manera separada. Nosotros cuando somos pequeños aprendemos a leer, pero primero hable, a, aprendemos a hablar y luego aprendemos a cómo esos sonidos que, que escuchamos, cómo los representamos gráficamente. En el caso del árabe, claro, a mí me fue muy bien ir a, a Beirut para, para ver manuscritos, para, para, para entender, para hacer caligrafía, para entender cómo se forman las letras y, y cómo hacer que esas formas sean legibles. Hasta qué punto una, una forma de una letra en, en un sistema de escritura como era la, el árabe es reconocible como tal. Eh, pero no, no llegué a, a aprender. O sea, yo aprendí a escribir, pero no sabía lo que escribía. Porque es que son dos cosas eh, diferentes. El, la escritura y la oralidad son dos, dos lenguajes con, interconectados, pero funcionan por separado. De hecho, en, en España, en la, en, el, en la Edad Media, cuando... Cuando estaban los, los, los árabes, aquí el, el romance el castellano se escribía con, con, con la escritura árabe. que son los textos aljamiados que se conocen que los habitantes, tanto de una zona como otra de influencia cristiana o, o influencia árabe, escribían un idioma o, o sea escribían con una lengua u otra con el sistema de escritura que conocían. ideas más para con un foco más digital, o sea, una, o sea, el, qué, es, ¿qué diferencia o, qué, o sea, qué particularidad tiene cuando haces cosas que son específicamente digitales y si aunque sean específicamente digitales también te preocupas por la, a la hora de la impresión y demás o al final se nota una diferencia muy grande entre hacer una cosa que va a ser meramente digital o, o no? Pero todo final, es digital. Claro, por eso digo, pero sí que hay cosas que parece que es como esto no se va a imprimir, ¿no? Esto va a ser solo, por ejemplo, lo de la app, ¿no? Esto va a ser para la app y, y poco más, ¿no? Entonces, como tiene un foco muy en ese mm. O lo mismo tú me dices, no, todo es digital y luego todo se imprime, así que por lo tanto es igual, ¿no? sé. Se... En el caso de la app eh, eh, sí que era únicamente en pantalla, pero incluso Proximus, mm -hmm. que es sobre todo para pantalla, también hay comunicación escrita, facturas, todo lo que mandan catálogos, folletos, todo eso se imprime. Normalmente, cuando piensas en diseñar tipografía, piensas en que funcione tanto en papel como en pantalla, porque ahora en este momento mmm, no puedes prescindir de, ni del papel ni de la pantalla. Pero ahora todo es digital. Una preguntilla: Él habla de colaboración en cuanto a dibujo de letras, pero en cuanto a la parte técnica, no sé si también colaboras con alguien para el tema de hinting, espaciado, o algo así. No, me lo resuelvo yo. Artesanía digital. Dime. Uy, entonces esto ya está repetido. Bueno, ahora hay, en Internet encuentras de todo. Incluso en Google tienes eh, facsímiles y hay mucha digitalización de textos antiguos y catálogos. Eh, hay eh, el, hay el, uh, una web uh, Typeform Archive en Estados Unidos que se dedican a digitalizar muestras de letra y hay muestras de letra del siglo XIX. Eh, hay mucho material, pero si tienes la posibilidad de ir a una biblioteca, hay cosas que solamente las encontrarás ahí. Y, y la experiencia de, de agarrar un libro y de es, es fascinante. O sea, tener en tus manos un libro del siglo XVI es fascinante. Muestras de letra o sí, el, las dos cosas. Cuando haces investigación, el, depende de qué tipo de investigación encuentras cosas en todas partes. Pero en Internet encuentras también a veces tesis doctorales de gente que ha hecho estudios sobre algo muy concreto y a veces incluso para, para dibujar letras está bien tener un, una información del contexto histórico para poder diseñar con mayor precisión o con mayor seguridad. ¿no? En el caso de Pradell... Me, estuve en, en el archivo histórico nacional estuve en madrid en la biblioteca nacional en la biblioteca de cataluña buscando muestras de letra y, y pidiendo reproducciones luego pues escaneas trabajas leer mucho también sobre ese contexto porque eso te permite conocer el digamos el paisaje no cuando, cuando tú no puedes mirar un paisaje y fijarse y fijarte solamente pues en un árbol que está ahí en un, en un rincón, sino tienes que ver ese árbol en todo el contexto. Por tanto, cuando piensas en interpretar una tipografía del siglo XVIII, no puedes únicamente fijarte en, Eudar, en el trabajo de Eudal Pradell, sino tienes que ver qué hacía Jerónimo Gil en Madrid, qué hacía, yo que sé, Fleischmann en Holanda. Entender un poco cuál es el contexto, porque ahí te das cuenta que en el, en el caso de Pradell toma influencias de los holandeses, de un modelo de letra que en ese momento estaba de moda que estaba, digamos que estaba más al gusto de la época. Entonces, entendiendo el contexto, tienes mucha más información para diseñar de una manera mucho más, eh, eh, ¿cómo te diría? más precisa. ¿no? De las dos cosas, eh, trabajé a, a partir de, de las muestras de letra y luego eh, tuve la suerte de ver punzones, pero no eran de Pradel, eran de Jerónimo Gil. Pero para, me fue bien ver y hacer pruebas de, de humo con los punzones. Eso te permite entender la técnica que se utilizaba antiguamente y eso, a la hora de tomar decisiones de diseño, pues es importante porque en los punzones por ejemplo ves un contraste que parece de didot parece es muy finito pero claro cómo era la tinta la tecnología en ese momento tinta era mucho más pastosa y eso se tenía en cuenta porque cuando se imprimía hacía que los rasgos tuvieran menos contraste que el contraste que había en el punzón original ya con, con, con bodonilla no pasa ya el papel la tecnología de la fabricación del papel es mucho mejor en las tintas son más, eh, más, son más diluidas y imprimen mucho mejor. Pero en el siglo XVIII, en España, toda esa tecnología no, no había llegado. Baskerville en Inglaterra eh, hace avances enormes en lo que es la tecnología del papel, la fabricación del papel. Eso permite que esos, esos, esas formas más delicadas puedan funcionar en papeles más rugosos las tipografías de Baskerville no funcionaban. Ahí es cuando se empieza, sí, lo que son las co el copperplate, el, el grabado en cobre, que permite ese, esos contrastes y el, el, el hecho de aplicar la caligrafía, lo que es la letra copperplate en, en la impresión. No. Sí. Antes dibujaba más, ahora dibujo menos. Y sobre todo cuando tienes encargos que tienes que ir muy, muy rápido, eh, haces unos cuantos bocetos y, y ya pasas directamente a pantalla. Sí, que se defina mejor sobre papel, porque luego. Eh, interiorizas mucho mejor los, los rasgos esenciales de, una, de unas letras que te permite luego avanzar más rápido en el ordenador. Pero con el ordenador te puedes perder, te das posibilidades que es muy fácil perderte. Eh, no sé, yo creo que el, el, el lápiz y el papel es algo como muy directo, es un ejercicio mental mucho más, eh, más rico eh, que, que el ratón y la pantalla. Sí, es una extensión del cerebro y, y es una manera como más, uh, más intuitiva de inter, interiorizar las formas. Entonces una vez tienes ya sobre el papel algunos uh, caracteres ya muy bien definidos, entonces ya es muy fácil escanear o, o, o interpretar directamente en pantalla. Pero si lo tienes en, en papel ya ahorras mucho trabajo. Pero... Sí que es cierto que a medida que eh, vas trabajando y tienes menos tiempo, pues eh, vas directamente al, al ordenador. qué letras, ¿con qué letras empiezas? ¿Puedes, puedes poner, para qué Eso lo veremos luego en el taller, pero normalmente empiezo con letras que contengan ascendentes, descendentes, eh, que definan las anchuras como una N, una O, una H para la altura de ascendentes o una L. Una P para las descendentes y a partir de ahí luego vas armando el resto. Pero trabajas sobre unos caracteres que mantienen luego características con, con el resto de letras del alfabeto. Que es lo que, lo que he contado un poco con la, el proyecto para el gobierno de La Rioja. Son unos cuantos caracteres y a partir de ahí luego ya avanzas. ¿Siempre son en minúsculas, ¿son ¿O Es mejor, es preferible. Sí. Sí, sí, porque cuando tú lees un texto, normalmente los textos son en minúscula. La minúscula es más difícil que la mayúscula, por tanto que tardas un poco más en hacer la minúscula, pero una vez definida la minúscula, la mayúscula se hace rápido. Es muy fácil la mayúscula. Pero si empiezas con la mayúscula primero, luego te quedas como un poco colapsado con la minúscula. Sí, antes de empezar a dibujar, yo te diría que hicieras una lista de, de lo que serían los atributos que esa tipografía tiene que comunicar. ¿Y para qué la vas a utilizar? Para no perderte. Dices, voy a hacer un cartel para un festival de música. ¿Cómo, ¿Qué tipo de música? Va a ser música. Eh, no sé. La que te guste a ti. Pues en base a eso intenta. ¿Cómo es esa música? Empieza a apuntar. Pues es divertida o es agresiva o es eh, muy contundente o no sé cuáles son los valores que esa música eh, te, te, te transmite y luego buscas formas que, que, que reflejen esas ideas haces un trabajo de exploración formal pero antes tienes que tener claro en tu cabeza qué es lo que quieres comunicar adjetivos No, no, primero, claro, si empiezas a dibujando una letra tipo gótica, eso transmite unos valores, pero igual no sirve para lo que tú quieres comunicar. Por lo tanto, si tú quieres comunicar, no sé, música heavy, ¿no? Que es un, un caso muy, 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 concreto, es un tipo de música muy contundente, tiene toques dramáticos, agresivos, pues, ¿cómo tienen que ser esas formas? Pues, geométricas, muy angulares, tiene que denotar esos, esos valores, ¿no? esos atributos. Entonces, primero, creo que, creo, ¿eh? para mí lo mejor es pensar en qué es lo que yo quiero comunicar y a través de, de, de esas ideas intentar reflejarlas gráficamente mediante el dibujo. Y luego ya pasas al ordenador. Pues yo qué sé, a veces andando por la calle de Mérida, te encuentras un rótulo comercial de una tienda de zapatos y dices, ostras, qué letra más chula, ¿no? Que está rotulada pintada o rotulada a mano. Ahora ya todo está muy, eh, muy estandarizado, pero hay veces que hay rótulos que contienen elementos mm, gráficos que te pueden aportar ideas. Tener los ojos abiertos, tenéis todos móvil, hacer fotos, y os hacéis un, un archivo de cosas que os gustan. Y el día que tengáis que diseñar algo, igual de ahí podéis sacar alguna idea. Pero depende mucho del contexto. No he mostrado, pero estoy trabajando en una tipografía basada en los rótulos que hay en la Universidad de Salamanca. No sé si alguien conoce la Universidad de Salamanca, que hay unos rótulos pintados, los vítores y tal. Pues en, en el año 97 yo empecé a trabajar sobre eso, sobre esa idea. Hice una tipografía para la rotulación del campus universitario de la universidad. En ese momento, en los años 90, se estaba haciendo el rediseño de la universidad. Me encargaron una tipografía para la señalización. Y lo que hice fue basarme en, e, en ese contexto histórico, en esas letras en concreto. Y ahora estoy haciendo un, una revisión de eso que espero poderlo sacar pronto en la página web. Pero según lo que tengas que hacer, según el, el tipo de encargo, a veces en el propio contexto encuentras cosas. En el caso de, de Rioja estaba el tema de las glosas. Y estaba otro tema, que no lo he mostrado aquí, lo mostré en Bilbao, que era que el cliente me dijo, mira, hay un sitio que se llama Santa Coloma, de no sé qué, que hay una, un, un monumento, que es el lugar donde se... Eh, se proclamó la, la, la provincia de la Rioja, no o sea, un lugar así como muy emblemático y donde en el suelo hay como un, un, un texto escrito y hay unas letras. ¿no? Y me pasó fotografías de eso, pero eso no servía. Eran unas, unas formas de letras muy toscas, poco legibles, que no te las podías imaginar ni en una página web ni en, un, ni en una presentación oficial ¿no? para un gobierno que se supone que tiene que ser algo serio. Entonces, hay veces que hay cosas interesantes, pero que no funcionan. Bueno, pues las descartas. Pero en el, en el contexto encuentras cosas. Hoy ¿No? lo de las glosas em emilianenses fue un, un, algo que estaba ahí. Y en el momento en que empiezas a buscar, a preguntar, a investigar, o, o a veces el propio cliente te aporta eh, ideas de dónde puedes encontrar cosas que pueden ser interesantes. Porque a veces es el cliente quien mejor conoce ese contexto. No sé. Depende. Si es un proyecto de encargo es un poquito tiempo. Te podría decir un 10 o un 20%. Una cosa específica que te llame mucho la Lleva porque no tienes. Depende mucho de los, del timing. Y el problema es que muchas veces el, el cliente no valora ese, ese tiempo que dedicas a la investigación. Por eso supone que no estás haciendo nada. ¿no? Que te vas de viaje a Madrid a ver a unos, unos libracos. ¿Para qué? No, no, yo no necesito eso, yo quiero una tipografía, no, no que, que te vayas tú a tomar unas cañas con tus amigos y luego te vas. Pero en los proyectos personales, esa es la ventaja de hacer. Claro, no cobras eh, o vendes cuatro licencias de vez en cuando, pero digamos tienes la satisfacción de poder disfrutar de, de la experiencia de ese proceso, de, de investigar y aprender. Porque si no, ¿dónde aprendes? De hacer, hacer, hacer. Sí, ¿eh? aprendes con la, de la experiencia, pero, ostras, es muy enriquecedor aprender de, de, de libros, de lecturas, de observar, a veces, el, de observar en el paisaje urbano, rotulación comercial, grafitis. Eh, hay, hay mucho. Pasa que pasamos y a veces pasamos sin mirar, ¿no? o, o ¿cuál es la diferencia, ¿no? entre ver y mirar, no? De, de, eh, miras, pero no ves ¿no? o no observas. Entonces, eh, cuando haces proyectos por tu cuenta, eso sí, puedes investigar y, y los proyectos se pueden alargar años en el tiempo. Este proyecto en concreto de la Universidad de Salamanca, pues si lo pensamos, es un proyecto que empieza en el año 1997 y se terminará en 2023. Pero es un proceso que lo vas lo vas retomando, vas haciendo. Pero no te cuesta, ¿no? Para una, como te gusta, como es personal, vas a hacer Sí, sí, sí. ¿Y en base a los de los tiempos, alguna vez has podido aprovechar algún trabajo personal con variantes para un encargo? El caso de Victoria's Secret. Victoria's Secret le gustaba la tipografía a Carmen. Y, y me pidió una personalización en exclusiva para ellos. Entonces, eh, es una tipografía que es Carmen, pero tiene algunos, algunos toquecillos que, específicos que me pidió el cliente. Pero no es lo habitual. Sí, no, pero a veces un cliente te puede pedir una personalización de una tipografía. Eh, otro caso, arte televisión. No sé si conocéis el canal Arte. Es uno de los mejores canales para documentales, conciertos en directo. Es fantástico. Pues Canal Arte me pidió Barna, la tipografía Barna, para mm, comunicar el canal eh, y en, en televisión. Cuando vais a arte.tv, eh, la tipografía que aparece es la mía. Es, es Barna. Y para ellos también hice unas, unas variaciones eh, muy ligeras para, en exclusiva para ellos. Tenía una pregunta, la, eh, me llama la atención la transferencia entre la tipografía a, otro, a otros alfabetos, como el árabe, por ejemplo, ¿cómo no se hace? ¿Son sonidos? ¿La A? Eh, hay, como F, en el caso de la A es el alef que sí que suena parecido pero no, no tiene una correspondencia incluso con, con cirílico o griego hay veces que hay letras que son las mismas pero el sonido que representan es diferente pero las letras sí son las mismas porque el origen de la escritura es, es, es el mismo. En el árabe sí el árabe el contraste está invertido con respecto al alfabeto latino. Pero en cirílico y griego no. Mantienen, digamos, una estructura similar. Porque los orígenes son los mismos. ¿Cómo le deciden el nombre que le vas a poner a la tipografía? ¿Cómo le decido? Va un poco por el camino. Por tengo una tipografía que se llama Aloma, que es el nombre de un personaje de una novela de Merced Rodoreda. Y es una, una tipografía que mientras la iba haciendo y leyendo la lectura del libro de Aloma, eh, llegó casi como por, por conexiones. Una tipografía que respira un poco el espíritu nove, del novecento, de comienzos del siglo XX. Eh, es, tiene trazos con bastante contraste. Eh, recuerda un poco las formas neoclásicas y, y encaja con el personaje de Aloma de esa novela de Merce Rodoreda entonces ahí hice una conexión en el caso de Pradel pues viene como digamos como homenaje a Eudal Pradel como referencia para ponerlo para darle visibilidad eh, El de, el, es la tipografía de Salamanca, se llamará Universitas porque parte de, la, de un rótulo que hay justo en la entrada de la antigua universidad, donde está la biblioteca eh, antigua. Va un poco, no sé, imagino que es como ponerle un nombre a un, a un bebé, ¿no? Un, un problema también a veces, pero bueno. Bueno, muchas gracias.